Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este episodio, este nuevo episodio de Comelunes TV. Y hoy nos encontramos visitando nuevamente, más no en el mismo lugar, a nuestros amigos de Dogos Ninary. Unos dogos que ya visitamos hace casi un año más o menos en su ubicación original ahí en la calle Tchaikovsky. Por cierto, un video que en redes sociales sin duda ha sido el video más reproducido y más visto en la historia del programa, algo así como 300,000 reproducciones. Así que tendrán que venir a probar estos nuevos dogos. Y bueno, estamos en su nueva sucursal, están estrenando, literal, estamos abriendo hoy. Aquí huele todavía pintura. Hoy abren, hoy inauguran este changarro. Y bueno, aquí estamos con Andrés y estamos con Gerardo, que son hermanos y son socios. Así que bienvenidos otra vez a Comelones TV. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Caps. Bienvenidos, Comelones. Es un honor que nos estén visitando hoy en la inauguración de nuestra primera sucursal. Muy contentos, la verdad es que muy contentos con el resultado que tuvimos el año pasado con su visita y con el video que nos hicieron. Y es un honor que nos estén pues acompañando hoy en este nuevo sueño, en este nuevo reto. Oye, pues ojalá sirvamos de patadita de la suerte. Gerardo, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, pues bienvenidos para hacer otro video. Bien, oye, a ver, para toda la raza que no vio el primer video, que no lo vio en la tele o que no lo ha visto todavía en las redes, Dogos Ninary es un lugar donde van a encontrar dogos estilo Sonora, pero literal estilo Sonora. No es una imitación o un tipo, son dogos tal cual como se hacen en Sonora, en la calle Ninary, con mayonesa, con un pan, con una salchicha, todo literal viene de allá. Lo más peculiar que tienen los Ninary es el pan, la salchicha y el tocino que solo se hacen en Sonora. Platícanos un poquito de esos tres elementos. Okay, pues el sencillo es la salchicha envuelta en tocino. El quesidogo es prácticamente igual, pero le agrego queso manchego derretido en la plancha. Y el chilidogo, que es un chile verde Anaheim tatemado, relleno de queso, salchicha y envuelto en tocino. Hace... creo que ya un año, casi recién cuando grabamos el video, hicimos un nuevo producto que es el embarazado, que ha sido un éxito, la verdad, que es una salchicha para asar, rellena de queso, salchicha y envuelta en tocino. La verdad que... es que no, nada puede salir mal envuelto en tocino, así de fácil. Oye, pero a ver, platícame de esta salchicha tan peculiar, que por cierto allá en Sonora, y no nomás en Sonora, en algunas otras partes del país, no le dicen salchicha, allá son Winnies, la Winnie, ¿no? ¿Cuántas Winnies? Y hay estos dogos que le ponen hasta 200 Winnies, unas cosas monstruosas que he visto. Platícanos de esta salchicha. Pues la Rosarito pues tiene un sabor de, o sea, literal se la carne. Yo pues he probado otras salchichas y no, y esta pues tiene muy buen sabor, el sabor a carne se sabe, natural. Oye, y ahora platícame de este también tocino tan peculiar, el cual hiciste 20,000 pruebas hasta que tuviste que decidir, pues es el tocino que me tengo que traer de allá, porque se envuelve perfectamente. Así es, te platicaba la vez anterior que hicimos bastantes pruebas tratando de utilizar producto local y pues digamos que beneficiarnos un poquito en el tema de la logística, pero efectivamente ninguno de los tocinos que probamos de aquí de Jalisco nos sirvió, porque la esencia que tiene el tocino que traemos de Sonora es que es un tocino pues un poquito más flexible, que se envuelve perfectamente, se adhiere, es correcto, a la salchicha, nos permite a nosotros trabajar de una mejor manera y el sabor sin duda, pues al igual que muchas, que la mayoría de las carnes que traemos de Sonora, pues es mucho, mucho mejor, ¿no? ¿Qué onda? ¿Vas a cocinar tú o hoy no te toca? Bien, cocinamos ahorita. Oye, la visitante, ¿también te vas a poner a cocinar? También te vas a poner a cocinar. Para no, que... no sé si ahora me pongo, pero la vez pasada me pegué una quemadita buena. Así que bueno, le vamos a seguir aquí en los Dogos Ninary y nos vamos a ir a conocer la planta alta, platicar un poquito más y obviamente a comer. Así que quédense aquí en Comelones TV. Oigan, pues listísimos, ya saben, en esta etapa final siempre del programa de estas cápsulas, donde nos sentamos y nos presentan
los lugares que son parte del programa, pues bueno, todo lo que tienen en el menú, sus platos más icónicos, y bueno, aquí tenemos un poco de todo lo que pueden encontrar aquí en los Dogos Nainari. Hay 1, 2, 3, 4, 5 platos, 6, 7 platillos, ¿no? 7 cosas que pueden encontrar acá. Incluido un dogo que no estaba la vez pasada que grabamos, que si no me equivoco es el embarazado, que es este de acá. ¿Qué tenemos aquí? A ver, platícale a la banda qué dogos tenemos aquí o cómo los pueden pedir y qué llevan. Este es el dogo del quesidogo. Este se prepara con queso manchego derretido en la plancha, lleva salchicha envuelta en tocino y pues se agrega pues cebolla guisada blanca, cebolla morada cruda, tomate y mayonesa. Todos llevan mucho tomate y me voy a sacrificar, ¿ya qué? A ver, aquí tenemos un ejemplo de dos tipos de salchicha, ¿no? Este ya salió en el video anterior, que es el chilidogo, que es chile verde Anaheim tatemado, relleno de queso, salchicha y envuelto en tocino, que es una de nuestras especialidades. Y pues este es el nuevo hot dog, que es el dogo embarazado, que es una salchicha para asar, rellena de queso, salchicha y envuelto en tocino. Está relleno de otra salchicha, la salchicha. El embarazado. No, pues sí se embarazó bien. Pues aquí ya está. Y este ya es el embarazado, pero ya preparado aquí. Obviamente los partimos a la mitad para que los apreciaran mejor. Y a ver, los dos de este lado. Igual, pues este es el chilidogo. Que es el mismo de acá con el chile Anaheim, pero ya igual con su pan. Y por ahí, si no me equivoco, es el clásico. El sencillo, que es la salchicha pues rosarito, envuelta de su tocino rosarito. Igual, cebolla guisada blanca, cebolla morada cruda, tomate y mayonesa. A ver, carnal. Esta sucursal, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la dirección de esta sucursal? Lo más preciso que puedas para que la banda los ubique y también recuérdales la dirección de la matriz o de la original. Ok, estamos ubicados en Plaza Dúo, sobre Avenida Aviación, número 4455. Está más o menos a la altura de Solares, del mismo lado de Solares. Aquí nos pueden encontrar de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Y recordándoles nuestra primera sucursal, que está sobre Avenida Tchaikovsky, número 578, entre Comerciantes y Asesores, a espaldas del Parque Metropolitano. ¿Qué te lo aprendiste, va? Bien aprendido. En sucursal de Parque Metropolitano estamos de martes a domingo a partir de las 6:30 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Aquí digamos que es un horario a partir desde la hora de la comida, ¿no? Correcto. Esta plaza la van a ubicar, está enfrente prácticamente también de Valle Real. Hay un banco conocido, una boutique de cosas de coches conocidísima. Y bueno, acaban de abrir hoy, así que tienen que venir en los próximos días. Y, a ver, redes, ¿cómo los encuentra la gente en redes sociales? Estamos en Instagram y en Facebook como Dogos Nainari. Como Dogos Nainari. Por cierto, nos acomodamos ahora en esta mesa. Estamos en el segundo nivel de aquí de local. Con este mapa de aquí atrás, todas las calles, aquí en Obregón, en Ciudad de Obregón. Y aquí marca, en amarillo, perdón, la avenida Nainari. Esta avenida Nainari es muy icónica y en Obregón, y es donde están, ya lo platicamos, todos estos carritos de dogos que hay decenas, ¿no? Así es. Es muy típico en Ciudad Obregón, como lo platicamos en la entrevista anterior, los dogos de la Nainari. Toda esta avenida está llena de carritos de esquina a esquina. La gente visita sus favoritos, pero es típico para todo el obregonense ir a comer los dogos de la Nainari. Muchos de los clientes que son tapatíos o de otras ciudades que nos preguntaban el porqué del concepto, el porqué del nombre, quisimos explicarles de una manera más gráfica pues qué era la avenida, dónde estaba ubicada, y pues aquí lo tenemos en la parte de atrás. ¿Algo que quieras agregar, Andrés? Sí, Habs. Como bien lo platicábamos, estamos presentando ahorita el menú básico, que es el mismo que estamos utilizando en la sucursal de Tchaikovsky, pero vienen sorpresas en el corto plazo. Vamos a ampliar nuestro menú, vamos a tener más variedad de dogos en esta sucursal, vamos a tener pues la manera de que nos echemos aquí una cervecita con nuestro dogo, que nos vengamos a ver el base, a nuestros yaquis, a nuestros mayos, a nuestros naranjeros. A los charros. Y a los charros, también los tapatíos. Entonces, pues aquí les vamos a ofrecer un lugar muy cómodo para que se vengan a echar su cervecita, se vengan a echar su doguito y pues vengan a ver aquí su deporte favorito también. Bien, carnal, ¿algo que quieras agregar, amigo? Pues que hay que comer. Hay que comer porque hace mucha hambre. Bueno, banda, nos despedimos de aquí, vamos a seguir aquí un rato aquí en Nainari, va a haber un corte de listón, van aquí a inaugurar, aquí ya está toda la familia.
Y bueno, le seguimos aquí. Es un lugar que tienen que venir a visitar, un dogo como no han probado en Guadalajara, un dogo de verdad diferente, distinto. Y la verdad es que tienen que conocer a toda esta familia que está detrás de este lugar. Así que vengan a este Ninery, vayan al otro. Gracias por todo, síganos viendo. Y ya saben, que viva la comelona y chao, banda.